un poco. Pero también bueno. Let's do this. Pero tampoco es, si estamos separados, pues no me mata los dos juntos. Oh yeah, I do. Right here. Wow! Dale esto a la jeta, vamos a darlo. Que tiene un escudo. Mira, yo detrás del pedrusco este, que agustillo estaba. Let's do this. Marcus, you've gotta drop that data right now. Bueno, podemos quedar uno con el pedrusco. Hell yeah, I do. Right here. Yo que le metí en la cabeza. Ahora han bajado la vida. Engage. Cuidado, ¿eh? Apunta en la cabeza bien cuando no estén los críos. No deja la bala, pues no se muera. No tiene sentido. Pero se va a con los bordes. ¡Te la has cargado! ¡Qué bueno! Y lo he grabado. Mira, no, en menos de 5 minutos te la has cargado, tío. ¡Qué bien! Mira, 4 minutos. Hemos tardado, ¿has visto? Lo hemos tardado 4 minutos nada más. ¿Ves? Los tiros que le hemos dado a la cabeza la ha quitado. ¡Qué bueno, tío! Te la has cargado tú y mira, ha mortalizado el vídeo. Madre mía.
Qué bueno, gracias Eugenio. Eugenio se ha cargado el monstruo final. Que quede constancia en este vídeo, macho. El héroe del guía. Para que lo digan gente que no es capaz, que no juega bien. Pues gracias a ti me ha acabado el juego. Qué bueno, tío. Que quede constancia. Voy a llamar el vídeo Eugenio mata al General Ram. O General Ram vencido gracias Eugenio, algo así voy a poner. Te lo voy a dedicar al vídeo. Ya se está escuchando todo. Pero pues es que verdad, me da mucha rabia que piense gente que no sabe jugar, claro. Cuando te pones, tío. Soy el héroe del guía. Ya se lo contempla. Ya está, hemos acabado el juego, tío. Ahora, si quieres, podemos catar el 4 y ver la diferencia gráfica y el manejo. Mira esto. Con el hijo. Vale, ahora van a meter los mundos subterráneos. Vamos a ver los otros todos. El presidente de los Estados Unidos hizo algo así, ¿eh? En América, en el desierto Colorado, por lo visto metió a los reptiles que por ahí bajo tierra han metido alguna vez un zambombazo de esto, ¿eh? Pues eso no sale en las noticias. So, what are we doing tomorrow? Meten zambombazo. Earlier today, your gear successfully deployed the light mass bomb. Insignia. Es el que más me gusta, así el franco me parece súper cómodo. Cuerpo a cuerpo con la bayoneta, así de bueno. Y ahora me van a decatar 4 para ver, para notar la diferencia. No sé, no te he bajado, ¿no? Why we cannot stop. Will not stop. Why we will fight and fight and fight. Until we win. Una doctora que se encariñó con ellos se convierte en la reina. Or we die. And we are not dead yet. Luchas contra ella en el tercero. Sí, y en el segundo juego lloré con la muerte de el que tú llevas, el Dominic Santiago, que rescata a su mujer en el segundo, y cuando te la encuentras más viva que muerta, y la tienes que matar para que no sufra, y me cago en todo, y he dicho, pero lleva al hospital, gilipollas, yo me quedé, el tío la mata para no sufrir. Si hubiera sido él, yo lo hubiera llevado al hospital o lo que sea, pero no la mates, macho, a tu mujer, y entonces se queda hecho polvo. Muy chulo, oh, guay, que se grabe. Pues ya verás, vaya, después de jugar esto, ya los demás shooters, es que este, de todos los shooters que hay, el más cooperativo también, que hay bastante cooperativo. Es más lineal, no te pierdes, tiene buena historia, te atrapa. Y ahora tengo curiosidad del 4, notar la diferencia. A ver. Este está remasterizado, pero aunque esté remasterizado, tiene que respetar los diseños originales. Y ya que nos han quedado un poco sobretillo. Está muy bien, ¿eh? El segundo es con su hijo. Polaco en el... Mucho polaco, ¿eh? En el... Lo que han hecho, ¿no? Mucho apellido polaco. Sí. Madre mía, qué pila de polaco. Esto parece un estudio polaco, ¿o qué pasa? ¿Y este ojo se ha hecho en Polonia o qué pasa aquí? ¡Madre mía! No, este estudio tiene que ser polaco, cojones. Como los de Witcher es polaco.
algunos nombres ingleses, pero vamos, puro polaco. Pues ya soy un estudio polaco como el de Witcher. Vamos, lo voy a mirar a la Wikipedia porque... Los polacos son buenos, tiene aparte de Witcher, ¿cuál era lo que...? Los de Daila. El de Daila es polaco también. Juego polaco. No hay ni un Manu. No, Manu. Pero no hay mucho. Castañeda, sí, ahí hay Roberto Castañeda, José Hernández, mira, sí, la tía. Polaco es lo que más, El tío, gracias a mi esposa. Mira todo el mundo, a mi familia, saludo a mi familia. Estaba por Windows este juego. Tenía, me lo regalaron. Sí, también está para Windows. Yo, a mí me lo regalaron. Me lo regaló un tío, el marido de la amiga de mi mujer. Y trabajaba en Lionhead, que son los que hicieron el Fable, el Facebook. Y él fue el animador. Y él... Hostia, qué guay el tío. Pues a mí me gusta mucho lo de hacerte tu propia casa, ¿no? Y sentirte a gustico, ¿no? Te podías comprar tu propia casa. Sí, yo lo creo. Claro, sí, claro. Y jugar con tu hijo y tal. Sí, había unas casas muy chulas. Pues siempre se puede jugar por estar retrocompatible. Yo tengo la trilogía. Está disponible ahí. Ya lo tuve instalado en la Xbox. Cara de... ¿Cómo era? De cemento, de asfalto. ¿Cómo era? De hormigón. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Ay, oh, muy bueno, sí, los comentarios que hace. Dime mío. Dime mío con los comentarios, con los juegos. Ay, qué bueno. Iba a lo casca. Ahora va a lo casca. Esto es como la vieja al visillo. No lo digas. No digas nada, que ya lo digo yo. La vieja al visillo. Sorpresa final.